Hola, soy Juan Javier y hoy día daré mis pronósticos para Brasil 2014. No soy un gurú, tampoco un profeta, tampoco tengo una ciencia detrás. Lo que yo diga y los pronósticos que dé a continuación no son la verdad absoluta. Nunca me he ganado grandes sumas en apuestas deportivas. Mi pronóstico va a nacer por mi conocimiento de fútbol. Si tú no estás de acuerdo con algún pronóstico o con algún comentario, deja tu comentario acá debajo, en la plataforma de YouTube. Brasil-Croacia. Partido de debut. Siempre a las selecciones locales le cuesta partir. Va a ser un partido apretado. Croacia tiene buen fútbol. Pero creo que gana Brasil. Equipo 1. México-Camerún. No sabemos con qué México nos vamos a encontrar. Si con el México que perdió contra Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, o con el México que siempre está en los mundiales. Por otro lado, Camerún, la furia africana, siempre tiene algo que decir en los mundiales. Aquí yo le pondría empate. El grupo de Chile, y más allá que a Chile le convenga, creo que las dos potencias se van a neutralizar. Empate Holanda-España. Llegamos al partido Chile-Australia. Quitándome la camiseta, yo creo que nadie en el mundo cree que Australia le puede hacer partido a Chile. Nos puede servir para el arranque, para calentar los músculos, pero yo creo que Chile gana. Y gana tranquilo, ¿eh? Llegamos al grupo C. Un grupo apretado, yo creo, con selecciones no con mucho nombre, pero va a ser apretado. Colombia-Grecia. Vamos a ver un equipo colombiano atacando, 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 con buen fútbol, con buen toque del balón. Y un Grecia defendiendo, defendiendo, defendiendo al estilo. Dos estilos que se complementan. Partido con resultado reservado. No sé si Colombia puede hacer daño sin Radamel Falcao García. Grecia no creo que haga mucho daño. Yo creo que apuesto por 1-0 Colombia. Japón, Costa de Marfil. Solo por instinto y nada más por instinto, creo que Costa de Marfil se queda con el duelo. Uruguay-Costa Rica. Creo que va a ser típico partido mundialero, muy apretado, pero que no hay que ser mago ni profeta para saber que el gran favorito corre la celeste. Uruguay gana. Italia-Inglaterra. ¡Partidazo! Vamos a ver típico partido europeo, físico, fuerte, pero yo creo que se impone Italia. Llegamos al grupo E, un grupo muy parecido al que le tocó a Chile en el Mundial Sudáfrica 2010. Vamos hasta el primer partido del grupo. Suiza-Ecuador. Yo creo que se impone el fútbol europeo. Suiza gana. Francia-Honduras. En este mundial hay muchos partidos que son de fácil pronóstico. Y uno de esos es este. Francia no tiene por dónde perder. Gana Francia. Llegamos al grupo F. Argentina-Bosnia-Herzegovina. Creo que tener tres jugadores sobre la media como Messi, Agüero y Di María corre como favorito Argentina. Gana Argentina. Irán-Nigeria. En este mundial hay muy buenos partidos en primera fase, pero hay mucho, mucho, mucho partido de relleno y uno de estos es este. Pero le pongo mis fichitas a Nigeria. Llegamos rápidamente al grupo G. Alemania-Portugal. Estamos hablando de buenos partidos y malos partidos. Este va a ser partidazo, partidazo, partidazo. Alemania y Portugal, Ronaldo. Yo le apuesto a... Creo que la historia va a pesar. Creo que gana Alemania. El seleccionado de Ghana versus el seleccionado de Estados Unidos. Otro más partido de relleno. Estos dos seleccionados no tienen nada que hacer en este mundial. Vinieron a pasear a Brasil 2014. Pero le di un partido a Estados Unidos. Y creo que entre estos dos gana Estados Unidos. Bélgica-Argelia. Otro partido de pronóstico fácil. La sorpresa de la eliminatoria europea versus un equipo africano sin mucho nombre. Pongan la fichita a Bélgica.
Rusia, Corea del Sur. Otro partido de fácil pronóstico. Corea no tiene nada que hacer contra el equipo ruso. Fácil pronóstico. Rusia.